¿Qué tal, Legión de Akpal? Ya nos encontramos en una investigación más para la Legión de Akpal. En esta ocasión nos encontramos en lo que es el camino de la Yuma. Esto se encuentra entre Guanajuato, Juventino Rosas y San Miguel de Allende. Si se fijan ustedes, hay una triangulación muy fuerte de unas ciudades muy fuertes en lo que es lo místico y el misticismo. Juventino Rosas es una ciudad, un pueblo donde está lleno de magia, donde está lleno de entidades. Estos seres llamados brujas y brujos son muy muy fuertes, estas entidades que están en este pueblo. Al maestro Serafín ya le habían hablado de este lugar, de este camino de la Yuma. Se dice que en este lugar, por ser árido, por ser montañoso, por ser sierra, son lugares preferidos para estas entidades llamadas brujas, para hacer sus conjuros, para hacer sus hechizos, para hacer sus aquelarres. Hay ciertas fechas muy importantes donde estas entidades vienen a estos lugares y hacen lo que son sus conjuros, sus hechizos y sus trabajos de todo tipo, digamos de brujería, digamos de aquelarres, digamos hechizos, amarres. Y este lugar es ideal para ese tipo de trabajos. Vamos a caminar un ratito por este lugar para ver qué sorpresas nos da. Ya nos topamos con el primer fetiche. Aquí está el primer fetiche. Esto es muy normal en estos lugares. En este lugar se vienen a hacer trabajos de todo tipo. Vamos a seguir caminando para ver qué más nos encontramos, Legión de Akpal. Hay que tener mucho cuidado, Legión de Akpal, al caminar por estos lugares. Ya que también hay serpientes en estos lugares, hay víboras, hay alacranes. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado por dónde caminamos, por dónde pasamos, porque podemos sufrir algún accidente con algún animal ponzoñoso. Pues vamos a seguir caminando. Es complicado el camino de Legión de Akpal. Cuando uno llega a un cierto punto y ya no puedes pasar, algo
te detiene, algo te rechaza, ya no te permite pasar, es porque más adelante hay algo que no quieren que se descubra. Entonces vamos a caminar para ver qué es lo que nos está esperando. Vamos a caminar, Jonathan. En este punto de este lugar, de esta sierra, vamos a hacer un llamamiento. Yo sé que es de día, yo sé que es muy temprano todavía, pero vamos a hacer un llamamiento para ver si alguna bruja nos da contestación. Ya que estamos pisando sus laredas, estamos pisando sus terrenos. Estos terrenos son ideales para ellas para hacer sus trabajos. Vamos a hacer un llamamiento para ver qué es lo que escuchan ustedes. Aquí ahora, en este momento, yo, Akbar Ángels, les llamo a ustedes, entidades, cualquiera que sean, brujas, entes, duendes, fantasmas, que nos respondan. Y si hay algún nahual por aquí cerca, que se haga presente. Así va a ser, así será y así fue. Por medio de estas piedras, les llamo a ustedes para que se manifiesten y se hagan presentes. A ustedes, llamadas brujas o brujos. Ya que estamos en sus terrenos, así se los mando, así se los ordeno. Así es, así va a ser y así será. Nuevamente se partieron a la mitad de las piedras. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Estas piedras no son comunes. No, parecen de polvorón, pero no lo son. No son, son minerales. Aquí son, está, son aquí brillan. Piedras rígidas, son aquí, minerales. Además aquí brillan, inclusive tienen un brillo. Súper, súper duras y sin embargo, hacer el llamamiento se partieron. Tiene cristales, está cristalizada. Son durísimas. Pues vamos a esperar la respuesta, Legión de Akpal. Vamos a esperar la respuesta para ver qué es lo que nos contestan estas entidades. Vamos a prender el Spirit Box. Hola. Los saludo a ustedes. ¿Saben cuál es mi nombre? Ese es mi nombre, Akbar. ¿Quiénes son ustedes? Mande.
Su nombre y una mujer. Sí, la mujer dice, oye, ¿tú quién eres? Pues yo me presento, yo soy Akbal. ¿Y tú quién eres? El hombre sí te conoce. El hombre dijo Akbal. El hombre dijo Akbal. ¿No te gusta que estemos en tu territorio? No, dice que no. Ella dijo que no. ¿No te gusta que estemos en tu territorio? Dicen que sí. El hombre dice que sí. ¿Tenemos permiso para estar aquí? Sí. Sí que sí. Lugares llanos son ideales para ustedes para hacer sus trabajos. Sí. Sí. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí en estos lugares? ¿Sí? No se ponen de acuerdo. Uno dice uno, otro dice dos, otro dice cinco. Cinco, ahí entendí. 12. Ok. Son 12 personas que vienen a trabajar a este lugar. Una pregunta para ustedes. ¿Estar en este lugar es peligroso para nosotros? El hombre dice que sí, la mujer dice que no. El hombre dice que sí, la mujer dice que no. Sí, dice que sí. ¿Por qué es peligroso? ¿Por las entidades que se encuentran en este lugar? ¿O porque a ustedes no les gusta que estemos aquí? ¿Verdad, Carla? Te dijo Akbal, el hombre te dijo Akbal. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres hacer? ¿Tienes algún mensaje? No se ponen de acuerdo. Las mujeres solo están muy resueltas. El hombre sí quiere. En estos lugares no lo pisa frecuentemente los humanos. Si vienen, ¿a qué vienen los humanos a estos lugares? Las personas que no son como ustedes, que no son brujos, ¿a qué vienen a estos lugares? Sí.
¿Ese silbido lo están haciendo ustedes? Se me acerca, se me acerca. Se acerca, se ve. Ya se cae. Es una advertencia de que nos tenemos que retirar. Otra vez ese pitido, ese pitido. Uy. Es por acá, es a tu izquierda. Nos quieren llevar para allá. Pero es peligroso, ¿vale? Como tú veas. Es hacia allá. Otra vez el hombre grita Arbal, Arbal. Es que es un zumbido recio que hacen del lado de izquierdo tuyo. Okay, otro trabajo. ¿Trabajo? ¿Eso qué es? Se llama cucharilla, son trabajos de cuando trabajan con los lo que viene siendo las danzas. Sí, oílo. Oí, soy masaquera. Akira. Oí, aquí, en el árbol este. Oí. Es una serpiente. No, pero es grande. Oí, oí. Está aquí. Ya está. Oí. Está aquí, en donde está el árbol este. Uno, dos, al tercer árbol. Oílo. Es este el que sigue el tercero. Vamos. De una vez. Ahorita le doy la explicación. Vamos a ver qué chingas. Vamos. Y se queda callado, mira. ¿Ves? Se queda callado. Tiene que estar en nuestro tercer árbol. Ya se cayó ese ruido. Es Akira. Era aquí, por aquí. Sí, les decía, esos trabajos lo usan mucho las danzas. Le llaman trabajos de cucharilla. Akpal, pues ya nos encontramos en otro punto. Como pueden ver, Legión de Akpal, en este lugar ya comenzamos a encontrar lo que son las quemadas, frascos con líquidos extraños, muchos frascos, porque hay mucho frasco en este lugar.
de Tlalpan nos encontramos en un punto donde corre agua. Esto es lo que siempre les comento en las charlas cuando ustedes me preguntan acerca de qué, cuáles lugares son los ideales para que las brujas o los brujos hagan sus aquelarres, hagan sus trabajos, hagan sus trabajos de brujería. Precisamente son estos lugares, Legión de Acual, por las condiciones que se dan, son lugares áridos, lugares claros. Son lugares áridos, lugares llanos, precisamente por donde corre mucha agua. Por aquí cae, cuando llueve, por aquí se hacen arroyos. Ya están marcados los caminos por donde baja la agua. Por ahí están marcados los caminos por donde baja el agua. No estamos solos, estamos acompañados. Obviamente, ellos se ocultan de nosotros. No se van a dejar ver fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos están protegiendo su santuario. Ellos están protegiendo su lugar donde ellos vienen a trabajar por las noches. En muchas ocasiones, Legión de Acual, no es necesario que sea solamente por las noches. También a esta hora, a estas horas en el día, ellos vienen a hacer sus rituales. Ellos vienen a hacer, cuando son wicos o cuando son wicas, vienen a hacer contacto con la madre naturaleza. En este tipo de lugares, ahí los wicos vienen, se sientan en una roca, hacen cánticos, hacen llamamientos, hacen alabanzas y juntan ciertos elementos para adorar a la madre naturaleza, que es lo que ellos adoran, a la madre naturaleza. Este lugar es ideal para todo eso, Legión de Acual, para tanto brujos de oscuridad como wicos y wicas, para venir a hacer sus trabajos, sus alabanzas, pues sus hechizos, amarres y, por qué no, hasta aquelarres también. En este lugar que estamos parados en este momento, Legión de Acual, esto es un río. Por aquí corre un arroyo. Cuando es tiempo de lluvias, esto se llena de agua. Aquí hay agua de Legión de Acual. Aquí hay pequeños manantiales. De aquel lado hay más agua. Ahí tenemos un puente. Por este puente, por toda esta área corre agua y sale por ese puente. Entonces es un lugar muy, muy especial. Este lugar donde nos encontramos, Legión de Acual, es idóneo para que las brujas, los brujos, las wicas vengan a hacer sus ceremonias, sus rituales en este lugar. Como pueden observar, hay de todo. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos viento, existen los cuatro elementos, el fuego ya lo ponen ellas. Esta sierra, Legión de Acual, te llena de paz, te llena de tranquilidad. Lejos de venir a buscar brujas y brujos, espíritus, duendes, chamanes, nahuales, créanme que les recomiendo, Legión de Acual, que si tienen la oportunidad de visitar este tipo de lugares, estos sitios que nos regala la madre naturaleza, háganlo.
para que despejen su mente, para que despejen su espíritu, para que despejen su energía. Vuelvan a recargar. Dejen toda la energía negra, toda la energía oscura que su alma de repente, por una u otra situación, se va contaminando. En este lugar, Legión de Akfal, si ustedes se ponen a meditar unos minutos, se olvidan de todos sus problemas, en este lugar es ideal para dejar toda esa mala vibra que se va acumulando día con día. Es un lugar hermoso para venir a meditar. Es un lugar hermoso para venir a encontrarse con uno mismo, Legión de Akfal. Muchas veces, Legión de Akfal, los problemas de todos los días nos ahogan y pensamos que ya todo está acabado, que nuestra vida se ha terminado. Estando en este tipo de lugares, Legión de Akfal, se da uno cuenta que no todo está terminado, que la vida sigue, que la vida continúa. Solamente tenemos que darnos el tiempo para respirar, para encontrarnos a nosotros mismos. Hay que vivir la vida, Legión de Akfal, pero vivámosla en paz con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con nuestra madre naturaleza. Yo soy Akfal Ángels. Nos vemos en la próxima.